Y el tema es que no hay, no podemos darlos vueltos, se enoja la gente cuando le decimos que le damos caramelo, pero la verdad es esa, la realidad es que no tenemos monedas. Es concreto y es literal, las monedas que hay en la caja son las que están a la vista. Las que vos firmaste, es lo que tengo para trabajar todo el día, no tengo más. ¿Hoy es un día especial o estos días son particulares? ¿Cómo viene? Son todos los días así con las monedas. No sé quién las tiene, no sé si la gente ahorra en moneda, la verdad que no tengo idea, pero no hay. ¿Es una situación que se complicó ahora? No, hace rato que está. Nosotros pensamos que se iba a mejorar esto con el tema de la sube, bueno, como no iban a necesitar tantas monedas, pero la verdad que no. No existen, no sé dónde están. La gente tampoco las tiene, digo, en cuanto a venir a pagar o hacer su compra con moneda. No, porque nosotros le pedimos, ¿no tenés 50 centavos? No tengo. No, tampoco las tiene la gente. Por eso te digo, no sé si ahorrarán en la casa, en monedas, si tendrán los tachos llenos, pero la verdad que acá no se ven. No hay monedas, nada, pero no llegan ni 10 centavos, ni 25, ni un peso. Nosotros, por ejemplo, aquí redondeamos en 10 o 10.50, cobramos derecho. O si 25 con 25 algo, cobramos derecho, vamos perdiendo nosotros. No podemos, a veces piden por vuelto, no tenemos 10, 20 centavos. Gente dice, ¿me das algo? Entonces, ¿qué vamos a dar por 20 centavos? Nada. Entonces, así, tenemos que hacer redondo. Por eso, ¿viste? El precio ponemos todo redondo para no estar con las monedas. Así. Ahora, hay monedas de 50 centavos, de 25, las de 2 pesos, las de 10. Las de 5 ya ni existen, nos dicen. No, 5, 2, no, casi, no, muy poco. Entonces, no sé, de acá atrás, no sé qué hacemos. No entiendo. Si no usan del colectivo moneda, nada ya. ¿A dónde llevan? ¿Quién lo tiene? ¿El cliente tampoco las tiene? No, pedimos, a veces dice, no tengo. O te dan justito. A veces cuando veo, tiene 30 monedas, dice, ¿me cambias? No tengo, porque piden, necesito. Entonces, no podemos hacer. Yo fui al banco una vez, me dieron todo de 1 peso, de 2 pesos nomás. ¿No más chicas? No más chicas, nada, sí. ¿Y se complica ahí para el trabajo? Sí, mucho se complica para el trabajo, sí.